De aquel día recuerdo poco. Recuerdo que fui al gimnasio, salí del gimnasio por la tarde, fui para mi casa a cambiarme y de mi casa a recoger a mi novia. Y yendo desde mi casa hasta donde había quedado con ella para recogerla, pasado el puente de San Rafael, ahí la moto me hizo un extraño y me fui de frente contra un coche en el cual en ese accidente pues perdí la pierna en el momento. Gracias a Dios, me salvé porque justo detrás de ese vehículo, el coche que iba detrás era una enfermera que corriendo se bajó, me hizo un torniquete y ese simple hecho es lo que me salvó la vida. Y poco más puedo recordar ya 5 días después, que es cuando ya desperté y me di cuenta de todo lo que había, de todo lo que había pasado. De aquel día lo que recuerdo era que yo estaba aquí en casa esperando que Rafa llegara porque íbamos a cenar para celebrar el cumpleaños. Me puse a llamarlo desesperadamente y recuerdo perfectamente cuando me descolgaron el teléfono, era el médico que estaba en urgencia y me dijo que me fuera para el Reina Sofía. A partir de ahí ya momentos dificilísimos, momentos de desesperación, de no saber nada, de esperar en la sala a médicos que nos informaran de incertidumbre. Y en el transcurso de esa hora, pues sí que pasamos unos momentos muy duros porque eran muchísimos los compañeros, los amigos, los familiares que estaban informándose por prensa y prensa había publicado que había fallecido. Imaginaros allí en la sala de espera cuando llegaban preguntándonos que en qué tanatorio, que en qué que se habían ido directamente para el mortuorio del hospital. Yo ahí lo que recuerdo que yo me iba a volver loca. Yo no sabía dónde ir para ver si eso era cierto o a que a nosotros no nos habían informado y se había filtrado esa información. Y eso fue el momento más duro de ese día. Fue una operación larguísima, terminaron a las 4 de la mañana y ya nos fueron informando tanto traumatólogos como neurólogos, como la misma intensivista y ya nos fuimos calmando. Cuando me desperté de aquel día y me di cuenta de lo que había pasado, pues todo el proceso, por supuesto siempre con muchísimas ganas de tirar para adelante, pero fue duro evidentemente, una recuperación dura, pero siempre con la sonrisa y con las ganas de que iba a superarme, de cada día un poquito más, de mi ilusión por volver a retomar mi vida normal. Y nada, 1 año y 8 meses que me tiré de rehabilitación. Con un equipo de rehabilitadores magnífico que me daban mucha caña y que gracias a ellos, que también yo creo que han aportado bastante en que yo cada día a día me fuera superando y fuera dando más de mí. El tema de la prótesis ha sido otro punto bastante a favor de que yo esté como estoy. Me costó un trabajo. Un buen trabajo conseguirla, ya que me la tuve que costear yo y a raíz de la campaña que iniciamos, el movimiento este Sin Límites, en el que colaboraron familiares, amigos y sobre todo todo el colectivo de compañeros míos de la policía, pues gracias a Dios y gracias a todos ellos, pues aquí estoy y dando mucha guerra y cada día pues consiguiendo superar nuevos retos y no marcándome límites. Pues actualmente mi día a día, gracias a Dios, pues una vida totalmente normal. Me levanto por la mañana, desayuno, me pongo mi prótesis, continúo mañana, me voy a mi gimnasio, a continuar fortaleciendo y cada día está mejor. Me meto en mi clase de spinning, ya que me gusta mucho hacer bicicleta, dándome caña. Después termino la clase de spinning, hay días o que me subo a la sala de musculación a seguir fortaleciendo o me voy a nadar. Tengo mi tabla de natación para hacer bastante ejercicio de fortalecimiento y de recuperación. Y termino mi gimnasio, me ducho, me vengo para mi casa, como y continúo mi día a día con la total normalidad como cualquier persona. Yo sabía cuando el accidente y cuando nos enteramos de todo, yo sabía
que él, a mí dentro había algo que me decía que iba a sacar el valor y la fuerza que ha sacado, porque es una persona muy positiva, porque él siempre está viendo el vaso medio lleno, jamás medio vacío, y si el vaso está vacío, él lo sigue viendo lleno. Y eso sabía que lo iba a demostrar, como hasta el día de hoy lo está demostrando. En ningún momento se ha venido abajo, y cuando he sido yo la que me he venido abajo, él ha estado ahí para apoyarme y ayudarme y hacerme ver que la vida es así, que una vez se aprieta y otra vez se ahoga, pero que se sale adelante y que después de la tormenta siempre llega la calma. Soy policía, quiero seguir siendo policía, actualmente pues, estoy en segunda actividad y lo que estoy luchando pues para demostrar que estoy más que capacitado y apto para continuar, seguir desempeñando 1000 puestos de trabajo dentro de la policía y seguir haciendo lo que más me gusta, que es servir al ciudadano y ayudar y aportar mi granito de arena a la sociedad. Y en definitiva mi sueño es volver a vestir de azul y demostrar que sin límite en esta vida puedes conseguir todo lo que te propongas.